Bueno, como podéis ver por el título, toca hablaros de muerte en el Nilo. Por fin, después de haberla retrasado 25.000 millones de veces, por fin va a llegar a los cines el próximo 18 de febrero, ¿vale? Ya no queda absolutamente nada. Yo tenía muchísimas ganas de ver esta adaptación de la novela de Agatha Christie y bueno, pues escándalos, cosillas que estaban pasando detrás de las cámaras con esos actores que de verdad. Pues alguno. En fin, no vamos a entrar en ello. Pero eso, que os voy a hablar de esa película sin spoilers, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho voy a hablaros de muerte en el Nilo, pero antes os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y dar a la campanita que me ayudaríais un montonazo. Hablo de cine, de series y de formato doméstico, así que si os interesa me podéis ayudar, eso, suscribiéndoos aquí abajo. Y bueno, vamos a hablar de muerte en el Nilo. Esta película dirigida por Kenneth Branagh, que también fue el responsable de Asesinato en el Orient Express, allá por el Pleistoceno, te quiero decir, o sea, ya ha pasado muchísimo desde el estreno de esa película, y al parecer yo fui uno de los pocos a los que le gustó la película porque estos días hablando con los compañeros de prensa a ellos les horrorizó. A mí la verdad es que me gustó bastante, creo que tenía muy buen ritmo, que era muy fiel al libro, que los personajes estaban muy bien diseñados, que estaban muy bien presentados y visualmente a mí me pareció preciosa, te quiero decir. Es verdad que pues se notaban los efectos especiales, etcétera, pero de verdad que visualmente a mí es una película que me llamaba muchísimo la atención. Y eso, tenía muchísimas ganas por ver Muerte en el Nilo y más que nada por este decorado que tiene esta historia, ya que nos lleva a Egipto. La película, como os he dicho, tuvo un montón de retrasos. Luego salió lo de Armie Hammer, lo del canibalismo, luego lo de la Letitia, que es antivacunas, lo de Gal Gadot. O sea, de verdad que esta película ha tenido leches por todas partes. De hecho, yo pensaba que la iban a estrenar directamente en Disney Plus, que no iba a pasar por los cines, pero no, finalmente llega a las salas de cine el próximo 18 de febrero, ¿vale? Apuntarlo ahí, a fuego, que hay que ir a verla. Que al final es una adaptación de Agatha Christie, una de las autoras más vendidas de la historia, con novelas totalmente impactantes. Y bueno, pues eso, que vamos por partes, ¿vale? Y bueno, Muerte en el Nilo nos introduce en la nueva historia de un nuevo asesinato. Nos encontramos con un matrimonio que acaba de casarse y su luna de miel es en el Nilo. Ahí llevan a algunos de sus amigos y ocurre un terrible asesinato. También entre los invitados que están en este pequeño crucero está Poirot, que tendrá que investigar este caso y descubrir quién ha sido el responsable. La verdad es que las historias de Agatha Christie, las que están protagonizadas por Poirot, tienen como una estructura bastante similar. Esto es un poco como se ha escrito un crimen, ¿vale? Aparece Poirot y sabes que ahí va a haber un asesinato. A diferencia de Asesinato en el Orient Express, en la que sus personajes no tenían esa conexión, en esta es muchísimo más fácil entrar en la historia porque los personajes son presentados directamente con una relación personal o familiar con el personaje central, así que eso es muchísimo más fácil introducirse en la historia. Y también en el apartado de dirección y guión es muchísimo más sencillo presentar a estos personajes, así que ahí la tarea de producción ha sido bastante más sencilla. Logra un ritmo quizá al principio muchísimo más efectivo que el de Asesinato en el Orient Express. Tengo que decir que a mí la película me ha parecido muy entretenida. También creo que es una de las obras de Agatha Christie más accesibles, ya no solo por la historia y que los personajes esos son muchísimo más fáciles de explorar, sino también por el entorno de la historia. Yo creo que Egipto es algo que llama la atención a muchísimas personas, ese misticismo que tiene Egipto. Y aunque es verdad que la película no lo aprovecha del todo, porque al final la película trata sobre un asesinato dentro de un barco, no es que alguien lo maten en una pirámide, aunque eso habría molado también, tengo que decirlo. Eso, creo que la peli esta es muchísimo más efectiva, igual que Asesinato en el Orient Express. En cuanto a producción, tengo que decir que la película está fantásticamente dirigida, se nota ese Kenneth que hay detrás. Y en cuanto a interpretaciones, la verdad es que en la gran mayoría estoy muy, muy, muy contento. Como os he dicho, tenemos a Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, también tenemos a Annette Bening, que está maravillosísima. O sea, de verdad, el papel que hace Annette es una absoluta gozada. Y la verdad es que en general todo el reparto creo que está muy bien, que los diálogos fluyen muchísimo, que el ritmo de la película es muy bueno. Y aunque es verdad que quizás se hace un poco larga, porque llega a durar 2 horas y 7 minutos, creo que con 1 hora 50, 1 hora 40, la película hubiese sido quizá más efectiva. La verdad es que te lo pasas muy bien con la historia, las dosis de los personajes creo que están muy bien medidas y los diálogos, de verdad, esa maravillosidad de diálogos,
de pullas, de cosas escondidas, de secretos, de miradas. De verdad que todo eso me ha parecido bestial. Quizá su apartado más flojo es el aspecto visual. No por los vestuarios, que los vestuarios son una absoluta gozada. Los vestuarios, la música, creo que también son maravillosos. Sino su aspecto visual. Tira muchísimo al lado cálido esta película, a diferencia de Asesinato en el Orient Express, que era totalmente fría con esa nieve, esa humedad. Y creo que en ese aspecto la fotografía de Asesinato es muchísimo mejor. Y también era muchísimo más fácil tapar los efectos visuales. Aquí es todo muy cálido, muy luminoso, muy naranja, quizá demasiado naranja. Creo que se han pasado con el contraste en la película, porque estás viendo las pirámides y la arena y de verdad que son naranjas. O sea, no es que sean dorado arena, no, es que son naranjas. Parece la cara de Donald Trump en algunas ocasiones, la pirámide. Pero eso, es muchísimo más difícil esconder los efectos visuales. Y aunque a mí no me han disgustado del todo, sé que hay a compañeros que le han horrorizado los efectos especiales, pero a mí no me han disgustado tanto. Si hay escenas en las que, bueno, pues la integración no es la que debería ser, o por lo menos si es algo que te llama muchísimo la atención. Sobre todo me sorprende que se noten tanto, porque estoy seguro de que el presupuesto de estas películas fue muy 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 pequeño, y que una vez terminada no quisieron volverse a poner al trabajo después de todos los escándalos que estaban saliendo, porque no sabían si finalmente iba a estrenar la película o no. Pero sí creo que han tenido tiempo suficiente como para pulir muchísimos aspectos técnicos de la peli, y que es un poco una oportunidad perdida para dejar un broche visual muchísimo más impecable. Pero bueno, ahí tenemos Egipto. Yo la verdad es que me ha encantado ver esas pirámides, esa esfinge, etcétera, algunas localizaciones, porque bueno, a mí me encanta Egipto, entonces verlo en pantalla siempre es muy agradable. Pero eso, que choca muchísimo que no hayan, bueno, pues vuelto a coger la obra y haber pulido algunas cosillas. Se nota que hay tijera, o por lo menos esa es la impresión que me ha dado a mí. Se nota que hay tijera en algunos personajes, especialmente pues en los más polémicos, que tenían más minutos en pantalla que finalmente no han tenido, pero la verdad es que no se echa de menos ninguno de esos momentos. No sé si estaréis al día con lo de Armie Hammer, con lo de Letitia, con lo de Gal, o os da todo exactamente igual, únicamente queréis ver la película. Así que eso, ya aquí ya depende un poco de las intenciones que tengáis vosotros con la película y lo que esperéis. A mí me ha parecido muy entretenida, como me lo pareció Asesinato en el Orient Express, la verdad. Así que bueno, mi puntuación para Muerte en el Nilo es de 3,5 estrellas sobre 5. Creo que es una película correcta, en la que te dejas llevar por la historia y por los personajes, y creo que consigue esa adicción de la novela de Agatha Christie. Sé que hay fans de Agatha Christie que no les gusta para nada estas adaptaciones, pero yo la verdad es que me parece que son muy buenas adaptaciones. Al igual que esas miniseries que se hacen en Inglaterra, como la de 10 negritos, que me pareció maravillosísima. Espero que esta aventura con Kenneth Branagh de director pues no termine con esta película, aunque todo apunta a que no van a hacer más películas. Pero bueno, iremos viéndolo con el tiempo, especialmente si se estrena en Disney Plus y triunfa, porque yo creo que al final va a ser la clave de muchas franquicias, de muchas sagas de Disney. Si triunfan en la plataforma, quizá le den una nueva oportunidad. Así que eso, yo os diré que me ha parecido muy entretenida, que los personajes están muy bien, la historia creo que es llamativa y creo que esconde algunos pequeños secretos en sus interpretaciones que de verdad os van a sorprender muy gratamente. Así que eso, que llega a los cines el próximo 18 de febrero, ya no queda nada, ha sido una espera muy larga. Espero que cuando la veáis os guste, pero bueno, también os puede no gustar, aquí abajo en comentarios lo podremos comentar. Y nada, como siempre os digo, os podéis suscribir a mi canal aquí abajo y dar a la campanita, que me ayudaría un montonazo, y en la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TVTime, etcétera, por si queréis seguirme por ahí. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.